Magallanes, tras descubrir y atravesar el estrecho que llevaría su nombre y que comunica el Atlántico con el Pacífico, pensaba que se encontraba muy cerca de las Islas de las Especias y decidió zarpar a lo desconocido sin parar a provisionarse. Craso error. Resulta que el Pacífico, que es como lo bautizó Magallanes, era inmenso, mucho más grande de lo que habían calculado. Durante 3 meses y 20 días solo vieron dos pequeños atolones, Puka Puka en la Polinesia Francesa y la isla de Flint en Kiribati. Los llamaron las Islas Desafortunadas, porque no pudieron encontrar víveres. Hasta llegar a tierra firme, murieron 19 personas. El hambre y la sed eran inaguantables. Incluso tuvieron que comer ratas para sobrevivir. Pero sin duda, el peor enemigo era el temido mal de los marineros, el escorbuto. No se supo hasta 1753, con el tratado sobre el escorbuto del escocés James Lynn, que esta enfermedad era resultado de una carencia de vitamina C y que se previene simplemente ingiriendo verduras frescas y cítricos. En aquella expedición, no obstante, hubo algunos marineros que sin saberlo consumieron antídotos providenciales contra el escorbuto. Primero, los altos mandos, que tenían acceso al exclusivo membrillo en sus despensas. También aquellos pobres diablos que por extrema necesidad se comieron las ratas que andaban por el barco, sorteando la enfermedad, pues las ratas, a diferencia de los humanos, sí sintetizan la vitamina C. Finalmente, el 6 de marzo de 1521, aquella expedición vislumbró tierra firme. Me gusta pensar que la estampa que presenciaron desde sus tres naves era idéntica a la que hemos inmortalizado desde el Prost. Se trataba de la isla de Guam, al sur de las Marianas. Los nativos de esta isla, los chamorros, tenían un sentido de la propiedad algo diferente al occidental. Como si fuese un juego, abordaron las naus ante la estupefacción de los tripulantes, robando todo tipo de objetos a bordo, incluido un pequeño bote auxiliar. La trifulca se saldó con 7 chamorros muertos y un poblado incendiado. Pigafetta bautizó esta isla como la Isla de los Ladrones. 3 días más tarde, con las bodegas llenas y los ánimos renovados, se volvieron a hacer a la mar. Aún tenían que llegar a las Molucas, donde se encontraban las tan codiciadas especies. Mi alter ego, Pigafetta 1.0, dijo: "Creo que nunca nadie se atreverá a cruzar este océano". El pronóstico era complicado. Entonces Pepe respondió con firmeza: "Sujétame el cubata". No ha sido fácil, pero el Prost y su tripulación ha conseguido llegar a Guam y estamos deseando continuar nuestra travesía.